la satisfacción que me deja es la de sentirme orgullosa del trabajo que realicé. Obviamente, todo lo que aprendes de las personas con las que conviviste durante ese tiempo. Y creo que más que nada el gusto de poder estar orgulloso por el trabajo realizado, por el trabajo realizado por los compañeros realizadores, obviamente las ganas de volver a trabajar con Beto. Es un sabor de boca delicioso. A ceviche de caracol. Igual, o sea, creo que lo más padre de las películas, más allá del trabajo y del oficio, es la gente que conoces en el proceso de hacerlas. Porque se hacen relaciones muy largas, es mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas horas, muchas situaciones como críticas en las que las compartes con gente y eso hace que las relaciones se fortalezcan y tengas como muchas aventuras en común y eso genera que haya mucha relación y mucha amistad. Eso es lo más padre, siempre yo me quedo de las películas, conocer a Ana, volver a su amigo, poder trabajar, poder hacer más proyectos, eso es lo que te quedas con todos los demás actores, ¿no? Y pues nada, pues sigue, pues igual seguir trabajando y poder seguir.